raíz de eso nació todo. No es, porque esto de dime que te diré, lo que pasa es que uno no sabe cómo las demás personas van a reaccionar frente a una cosa que nosotros hacemos. No somos dueñas de las respuestas que los otros tengan ante nuestras actitudes. No somos dueñas. O sea, ¿estuvo mal que yo hiciera el TikTok? No, no, no. Acá no es que yo estoy diciendo que tú actuaste mal o no actué mal. Acá lo que ha hecho esta pelea, que creo, de fondo, ha sacado un hecho terrible del pasado de ustedes. Eso es claro, lo que ha hecho. A mí lo porque, de ahora, que ustedes ya se digan zambacanuta, eso debe ser consecuencia justamente claro, de lo anterior. Yo creo que en el fondo ella nunca te perdonó tampoco. Pero ya no tiene que perdonarme. Por haberla no dado en algún momento tu respaldo, por haberte de repente no comportado como la madre que decías que eras. Pero las madres cuidan. Pero yo te digo una cosa. Las madres no permiten, sabes, que su marido... O sea, ¿tú sabes que yo no la cuidé? Que su marido... Pero escúchame, tú sabes que yo no la cuidé a ella. La botaste a ella a Colombia. Y a él de mi casa. Fíjate en esa que época, sí. No, porque sí. Luego te embarazaste. No, discúlpame, eso pasó cuando mi hija tenía 3 meses. Yo descubrí todo esto cuando mi hija tenía 3 meses, Magali. No sé si no recuerdas. O sea, ¿ella porque... tenía 14 años? No, ella tenía ya 19 años. No, sí. Cuando nosotros hablamos en el programa, tú me dijiste, ella tenía 14 años, y ahorita lo has vuelto a decir. Claro. Cuando ella tenía 14 años... Ah, lo de los 14 años, me estás hablando. Ok. Pero claro. Ya, lo de los 14 años... De los 14 años, yo vamos, ahí me refiero. Vamos a hacer ahí una tú cosa. Ahí tú votas al marido. Mira, hacemos... Votas al otro que está seduciendo a una chica de 14 años. Pero eso era verdad. No me vas a decir que la no, niña pero, de 14 años pero sedujo escúchame. A un tremendo No, hombrón. Pero escúchame, eso es la palabra de ella. Eso es lo que ella dice ahorita, porque qué pena... No, 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 no. Qué no, pena eso, ver algo. Qué eso, pena ver no, algo. No, no, es algo que yo estoy sacando en cuenta. Acuérdate, yo las entrevisté a los dos, sí, pero a las dos, tú, y en ese momento se contó la misma más historia. Más fácil, mira Magali, es tan fácil y sencillo que todo lo que yo estoy diciendo está en internet. Los invito para que vean el programa de El Valor de la Verdad de Gracie. Vamos al penal de Lima, aceptó la demanda, y decía el abogado, nosotros ya recibimos la notificación y ella, por mí, también la debe haber recibido. No se dará la posibilidad que se pueda rectificar y todo seguirá su proceso porque ella no lo hizo, tendrá que atenerse a las consecuencias. Y esto fue porque dije que él la llevó a abortar. Okay. Por eso fue, pero, y porque ella nos lo había contado. Ok, pero entonces, así como a ti te contó eso, ¿sabes? A mí que me contó la primera vez que se acercó a mí que tenía cáncer en el estómago. Y por eso es que yo hago todos los trámites para que se sienten en Valor de la Verdad. Cosa que en El Valor de la Verdad dice que jamás pasó nada cuando tenía 14 años, cosa que yo tampoco. O sea, dime, yo sí, que pero tenía tú que sí denunciar. Sabías, porque tú eres la que contaste. Si no, tú yo cuenté un episodio. Pero ese episodio no te dijo nada a ti como mamá ese de episodio, ella. Tú decías que eras la hermana mayor, la mamá. Pero tu si deber no era me dejas hablar, Magali, estamos mal. Porque pero es entonces, que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Es que porque no nos ya vamos a poner antes. De acuerdo, ¿sabes por qué? Porque es que tú estás hablando por lo que tú quieres ver, pero la realidad, lo que pasó ese día, en ese episodio, la realidad la sé yo y la sabe ella. Entonces es tan fácil y sencillo. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que ellos duraron un montón de tiempo pegando unas fotos... Que vuelvo y te digo, lo aclara ella en El Valor de la Verdad, no está en ningún pero otro lado. Pero en El Valor lado. De la Verdad entonces, dice que lo negó todo. No, ella en el, no ha dicho en el, la verdad. Entonces no en El Valor la verdad de la Verdad estamos descubriendo que es una farsa, porque en El Valor de la Verdad le hicieron la pregunta y ella dijo, no pasó nada, no me hizo nada. En el 2018, él me estaba abrazando acaba de aceptar en el 2018. ¿En dónde lo aceptó? En un programa como esta, y podemos ver todas las versiones. Creo que con esta es la octava, décima versión no, ella que tiene Gracie. Ella siempre había negado no, todo, porque yo creo Gracie que estaba bajo. Dicho la influjo, realidad. Yo creo que estaba bajo el influjo, o sea, de Edwin Sierra así, siempre y bajo por eso lo negó. Absolutamente todo, pero no había nada. Entonces dime qué voy y denuncio. O sea, para que yo voy y digo, es pero que tú encontré, sabes que tú sabes que las personas pueden encontré, borrar los mensajes, pero, pueden Magali, esconder pero vuelvo mensajes. Y te digo, a ver, si yo lo único que estoy viendo es que ella le ha escrito eso, yo no he visto que Edwin le responda, yo no he Oye, visto que ese hombre mandó a hacer abortar a tu hermana. Pero ella lo dijo delante tuyo y tú lo reconociste luego, después. No, yo lo dijiste, ya ves, yo lo sabía, porque yo ella, lo sabía. Claro, yo lo sabía porque ella me lo había... Ese hombre mandó a hacer abortar a tu hermana y el descaro.